Bueno, yo soy Gustavo Santo, soy jefe del cuartel de Charata, Chaco, y soy el director de operaciones de la Federación Central Chaco. Bueno, contanos entonces en qué instancia de trabajo se encuentran aquí en esta zona de Carlos Pellegrini. Bueno, nosotros arribamos con un grupo el día viernes a la noche, sábado a la madrugada, un grupo de 15 bomberos con 3 ataques rápidos, camioneta con kit de ataque rápido, y trabajamos en Alvear, distante más o menos 300, 400 kilómetros de acá, y se trabajó hasta antes de ayer a la noche. Nosotros vinimos el día lunes a primera hora, estamos el día lunes a primera hora, vinimos ya con 4 camionetas con kit de ataque rápido, trajimos un vehículo de un rescate, una ambulancia, y trajimos un SCAM, que es una autobomba 4x4 con más capacidad de agua y más, un poquito más compleja. Y trajimos 30 bomberos y un enfermero que se hizo cargo de la ambulancia. ¿Qué es lo que más te llamó la atención después de combatir esta parte del fuego? No, en realidad no me llama la atención nada, porque nosotros estamos bastante acostumbrados a este tipo de, perdón, a este tipo de incendios. Para nosotros es cotidiano porque, bueno... ¿El rescate de fauna? También, bueno, como pudiste, discúlpeme, pero estamos tragando un poco de humo. Sí, también es muy común encontrar, más en estos incendios de grandes magnitudes, encontrar animalitos quemados. O sea, van a ver quizás por la ruta que se les cruza el carpincho con su familia, podemos ver ñandú, podemos ver los ciervitos, los yacarés, van a encontrar un yacaré cruzando la calle. Pero bueno, es parte de que su hábitat se está destruyendo y ellos tienen que, obviamente, buscar un lugar más seguro y donde haya agua también. ¿Cuántas personas te acompañan en esta tarea? En esta brigada que nosotros vinimos somos 31. Representamos a la Federación Central Chaco. Hoy tenemos bomberos de Charata, de Las Breñas, de Pinedo, de Coronel Durati, de San Bernardo, de Colonia Elisa, de Macallé y de Las Palmas. Gracias por tu tiempo y por lo que están haciendo. No, por favor, gracias a ustedes.